Hola Sagitario, Sagitario, perdón por la demora del video, pero bueno, trato de hacer de a poquito y bueno, a veces arranco por algunos, a veces arranco directo y otras veces voy salteando como para no aburrirme yo también, porque hacer 12 signos también es un tema, pero bueno, acá estamos. Mira, salió, mientras mezclaba este rey de copas, uy, la templanza, bueno, las voy a dejar. A ver, la templanza generalmente simboliza comunicaciones, también simboliza no solo la tranquilidad en la vida, sino también las buenas amistades, por ejemplo, ¿no? Y acá, este rey de copas, el rey de copas a veces lo pintan como un hombre enamorado, algunos tarotistas que estuve mirando por ahí, y para mí el rey de copas es un hombre que, o alguien que vibra con energía masculina, que es una persona que siente muchísimo, pero ya ha madurado, ¿no? Es una persona que ha madurado las emociones y en este caso entiende cómo hacer para, por ejemplo, proteger sus emociones. Fíjate que está en el medio de... está sentado, pero tiene los pies sobre esta especie de balsa o de trono en el que está sentado. Así que claramente no tiene los pies en el agua, ¿sí? Este rey de copas puede ser una persona enamorada, pero que a la vez cubre estos sentimientos, estas emociones. Hacia la templanza igual me da esta sensación de amar las amistades o de amar nuevamente. Hay una especie de sanación del corazón, puede ser Sagitario también. Así que vamos a ver qué trae esta lectura igual. Recordá mirar tu ascendente. Y bueno, compartí también los videos, amigos, que si les gusta el tarot, que eso me ayuda muchísimo. A ver qué significa este rey de copas, esta templanza. Vamos a ampliar un poquito. Sagitario. Sagitario. Planes a largo plazo a nivel laboral. Unos proyectitos ahí pensando a futuro. Me mata porque Sagitario siempre tiene esta energía de viaje. Siempre. O sale el carro, o sale, no sé, un 3 de bastos que también simboliza el viaje. Mirá este 3 de bastos. Esto sale en el trabajo igual, ¿no? Pero fíjate que tiene barquitos también. Los barquitos siempre es moverse hacia alguna dirección también, ¿sí? Atravesando las aguas, ¿no? Es como ir desde un lugar hacia otro. Sagitario, te veo reflexionando mucho en temas de relaciones sentimentales. Te veo como, no sé, meditando, puede ser, buscando el equilibrio, inclusive, descansando. Acá han pasado cosas. A ver, es como, mira, te digo, sale siempre la energía del viaje. Bueno, como energía del mes, aparte de este rey de copas, esta templanza que se ha caído, salió el diablo también, que el diablo son las bajas pasiones. El diablo es el exceso de pasión, como mucha intensidad, digamos, el diablo, ¿no? Es como cuando estás atado a un sentimiento y no lo puedes controlar, digamos, ¿no? Y mira qué loco que sale este rey de copas que se cayó al principio, que es una persona que controla las emociones. E inclusive la templanza es una carta de tranquilidad. Es un mes Sagitario, entonces, para calmarse con las bajas pasiones y empezar a acomodar un poco los sentimientos desde un lado más favorable. Sobre todo si sos ascendente Sagitario, hay un tránsito de Quirón, que es el sanador herido, que lo vengo hablando durante este mes. Lo hablo durante este mes más que nada porque hay muchos planetas en Libra que son oposición a Aries, ¿no? Que Aries viene a ser tu casa 5, la casa del amor, la casa de cómo uno se enamora, la casa de los niños, inclusive de todo lo que es creatividad, inclusive. Así que bueno, hay una sanación ahí, ¿no? Yo creo que este es un mes para sanar realmente el corazón. Va a haber algunas dicotomías, algunas cositas. Luna, mi gatita está haciendo ruido todo el tiempo, no para, perdón. Luna. Bueno, la cuestión es que entonces veo esto como de alejarse, como de moverse, como de un volver a empezar desde un modo más genuino, más tranquilo también. Esto que te decía, ¿no? Por ahí si venías medio celoso o medio celosa, si estabas en pareja, es un momento de reflexionar para volver a encontrar la calma. Te sale dentro de el amor esto que te decía de la reflexión, ¿no? Me parece que es un mes en el que sí te vas a enfocar definitivamente en el amor, en el modo de amar, ¿no?
el 2 de bastos más el 4 de espadas y la justicia es justamente esto, mirar al mundo, mirar al pasado. Es como decir, bueno, inicié un proyecto, inicié una relación y acá estoy teniendo que decidir nuevamente. Yo veo más que tomar una decisión, lo que veo es más de empezar a modificar los pensamientos para equilibrarse uno mismo. La justicia también es tomar una decisión con objetividad. Entonces, bueno, por eso, ¿no? Salir de las toxicidades y volver hacia el lado más genuino, más sentimental, más tranquilo. Si estás sola, por ejemplo, o solo, sos de Sagitario, hay una especie de esto que te decía de decidir, ¿no? Pero me parece que es un mes más bien para el reposo y también para valorar lo que uno tiene. Me parece que, sobre todo si sos mujer, hay un hombre que puede ser de un signo de agua o que vibra como un signo de agua, puede ser un pisciano, un escorpiano, puede ser, no sé, ¿me entendés? Un canceriano, por ejemplo, que es una persona muy tranquila para tu gusto. Entonces me da como esta sensación de que por ahí te has sentido hasta medio inseguro o insegura. También puede haber pasado que algunas cosas se hayan quedado muy quietas. Y si no lo están, es un mes para que las aguas se empiecen a tranquilizar, Sagi. Esto del 8 de copas, ¿ves? Es como irse hacia un lugar, siempre la energía de viaje, es una cosa increíble. Acá o vos te fuiste de viaje o alguien se fue de viaje y esto hizo como que tu situación se estancara o te haga ver las cosas de otra manera. El mundo mal colgado es, hay un montón de cosas a tu disposición, pero es el momento de quedarse quieto y recibir. No sé cómo explicarlo. Es como llega el reposo o las cosas se dan vuelta. Es como decir, bueno, venía de moverme mucho, de ir y venir, y de repente, pum, hubo como una cuestión, no de corte, pero de bajar 10.000 cambios. Bajar 10.000 cambios. Esa sensación me da. O alguien que se fue de viaje o vos te fuiste de viaje y eso te hizo dar vuelta a toda la cuestión. Es un mes para dar, como decir, darle vuelta a las perspectivas, ¿no? A las perspectivas. Sobre todo en lo que es hogar, familia, casa, ¿no? El cuidado personal, mira, el colgado. Sota de oros, 6 de bastos. Hay una especie de reflexión, media mística, que te hace valorar las cosas de otra manera, puede ser. Sota de oros son comunicaciones. Por ahí hablas con gente, durante este parate que te decía recién, por ahí hablas con gente que te hace ver las cosas de otra manera. El 6 de bastos también es reconocimiento, es buena autoestima, es éxito, digamos, ¿no? Venías de estar ahí medio bajando y después es como que hay un reconocimiento, hay una charla, pasa algo ahí que te hace sentir como exitoso de cierta manera. Pero al final del mes, Sagi, no ahora. Así que bueno, esto de decir, bueno, por ahí estaba atado mucho un pensamiento sobre algo, de repente cambia la cuestión, cambia el panorama. Puede ser también que esta decisión tenga que ver con el trabajo y afecte a tu vida personal. O alguien tiene que tomar una decisión laboral y esto afecta a tu vida personal. Mira, el 8 de bastos más el 3 de bastos más los enamorados en el trabajo. Nuevos caminos, te veo, no sé si estás muy cómodo, muy cómoda, si estás trabajando, por ejemplo, en algún lugar que hay mucho movimiento, lo que sea, ya medio cansancio, siento como, no cansancio igual, es como decir, bueno, con todo esto que hice durante todo este tiempo, me voy a hacer un viaje, no sé por qué lo veo así, te juro, es como, constantemente lo veo. Sagitario, si sos un sagitariano que todavía no sabe, no es de viajar mucho, yo creo que es algo que te vendría bien plantearlo, ¿no? Empezar a pensar, o sobre todo si sos ascendente sagitario. Los ascendentes sagitarios lo que tienen es que el ascendente lo que hace es lo que uno tiene que aprender para evolucionar en la vida. Entonces, sobre todo si sos ascendente sagitario, tenés que aprender a viajar, a planificar a largo plazo, a tener más esperanza, más optimismo, más positividad y bajar un poco esto, ¿no? Ojo, puede pasar, si sos sagitario, que tengas alguien, un enamorado en el trabajo, por ejemplo, también, porque están los enamorados en el trabajo. No es solamente
¿Viste? A veces pasa que uno puede mezclar, porque imagínate, fíjate esto también, ¿no? Del diablo con el rey de copas, es como, hay como una mezcla ahí media toxi que, no sé si viene de parte del trabajo inclusive, ¿eh? Hay movimientos rápidos, hay, no sé, pensar en estar durante mucho tiempo con alguien, inclusive una relación media dudosa, puede ser también. Pasa algo en el trabajo, ¿eh? No sé, ojo. Porque dentro de un tiempo puede pasar también que aparezca alguien en el trabajo y te va a plantear las cosas de otra manera. Ojo también si estás en pareja con andar mirando gente en el trabajo. O bueno, por ahí puede ser que alguien esté persiguiéndote en el laburo, mirándote, ¿no? Teniéndote un poquito de ganas, ají. Y si no estás trabajando, también es un mes que va a haber que tomar decisiones. Y veo mucho planificar igual con algunos proyectos. Si sos creativo, creativa también es muy interesante planificar metas de acá un par de meses. Así que nada, eso puntualmente. Después en la mente, esto que te decía, es una cuestión de hacer como una especie de tregua a toda costa con uno mismo, porque si no, no se va a poder seguir avanzando desde un modo exitoso. Yo veo que pasa algo que te da vuelta a la cabeza realmente. Para mí que, no sé, puede ser que hayas estado medio resentido, medio resentida inclusive. Así que el 2 de espadas más el 5 de espadas más el carro, otra vez el movimiento. Por ahí estás pensando en comprarte algún vehículo o tenés algún vehículo, estás pensando en utilizarlo de cierta manera, de ir y de venir, esas cuestiones. El carro es un auto, es una moto, una bicicleta, lo que sea. Pero yo veo que como, no sé, igual también es una carta de triunfo, no es solamente un vehículo siempre. Pero como que vos estás pensando en una manera de ganar a toda costa, ¿no? Y yo creo que durante este mes eso es lo que te perturba mentalmente, el ganar a toda costa, obtener algo sí o sí, ¿entendés? Es como, yo creo que eso es lo que está afectando medio negativamente, pero todo el tiempo estás pensando en cómo tener ese éxito, esa meta, ese sueño, esa pareja, no sé, lo que esté en tu mente es una energía mensual de, primero, de amigarse con los propios pensamientos. Segundo, no sé si estás peleándote con gente o qué. Pero me parece que es un mes para calmarse, para bajar 200 mil millones de cambios. No uno. El 8 de copas más el 3 de oros y la luna. Otra vez, ¿no? Vínculos, amistades, es esto. Es como ir hacia un lugar, hacia nuevos proyectos. Inclusive acá puede ser, si no tenés trabajo, que haya amigos o amigas que te inspiren a nuevos proyectos creativos. Inclusive el 3 de oros puede ser una carta comercial. Así que si tenés un proyecto autónomo, por ejemplo, puedes empezar a buscar clientes dentro de la zona de amistades, de las redes sociales, por ejemplo. Y te veo medio eclipsadito, medio eclipsadita, Sagitario. Eclipsadito, eclipsadita es esto que te decía al principio. Bueno, nos acordamos de esto, ¿no? Que hace un par de tiempo ya que venimos con el Nodo Sur sobre Casa 1, Sagitario. Hay muchos cambios de autoestima. Hay como lecciones karmáticas que te hacen bajarla mal 200 mil millones de cambios y después volverla a subir. Es como una cuestión de golpes al ego, pareciera ser, ¿no? Yo te veo igual. A ver, Sagitario. Ya el Nodo Sur se está yendo de Sagitario, ¿no? Entonces ya empezamos a liberarnos de esta tensión de baja autoestima. Sigue pasando igual con las amistades, que hay algunas cuestiones ahí medias turbulentas que no sabes muy bien qué está pasando. Eclipsado es eso también. Es no poder ver el valor real de la cuestión, ¿no? La luna también puede ser que haya algunas conexiones hasta espirituales con gente, o por ahí soñás con amigos, o por ahí, no sé, necesitas realmente volver a sociabilizar con ciertas personas que son más racionales, que son más objetivas, juntarte con amigos a hablar sobre proyectos, sobre cómo hacer plata, esas cuestiones, ¿no? Salir un poco de la oscuridad. Y me parece que sí, que venía un poco oscuro Sagi, pero también. Creo que el tema está en la intuición. El tema está también en los desbordes emocionales. Yo no sé si tenés amigos que andan medio desbordados emocionalmente o a vos te pasa que te venís desbordando un poco con las amistades. Hay mucha ensoñación. El poder de la luna también no solo es la intuición, sino que por ahí te pasa, no sé, de tener amigas que están siendo madres, por ejemplo, pero me parece que es un excelente mes, como te decía, para juntarte con gente creativa,
con gente soñadora, con gente que idealiza también, inclusive, con gente pacifista, saliendo. Me parece que es un mes para irse y liberarse de estas cadenas que celos, pesimismo, pensar mal sobre los demás. Pasa un poco eso, ¿no? Puede pasar que hay como esta nebulosa. Como te decía, sanando el modo de amar con ese Quirón en la casa 5, ascendente Sagi. Mucho reflexionar. Es un mes que se reflexiona realmente sobre decisiones que se han tomado en el pasado, decisiones que tenés que tomar en este presente, si seguir con alguien o no. Puede pasar también que solo estabas estando con gente solo por bajas pasiones, por relaciones sexuales, o que haya estado mal esa cuestión. Hay un tema ahí que te da mucha inseguridad, ¿no? Pasó un tiempo que estuviste sintiendo mucha inseguridad. Entonces es el momento de decir, bueno, sí, estoy sintiendo todo esto, pero ¿qué es cierto y qué no? Empezar a saber distinguir, ¿no? De todas maneras, ojo si hay alguno, si no sé, si estás casado o casada y hay un tema judicial, por ejemplo, porque la justicia viene a traer este equilibrio que se está buscando. Yo creo que este mes, Sagitario, es un mes para encontrar el equilibrio en la propia meditación. No sé si haces meditación, pero yo creo que es un mes que es puntualmente, hay que pensar muy bien el paso a seguir, porque creo que estás medio nublado o nublada mentalmente. Realmente hubo una salida al mundo que te hizo ver las cosas de otra manera y ahora tenés que pensar, no sé si te digo cambiar vos, o puede ser que si sobre todo veo esta energía si sos hombre, ¿no? Si sos hombre Sagitario o ascendente Sagitario, sos vos el que tiene que equilibrarse. No nos olvidemos que cayó la templanza como un mensaje principal. Y el rey de copas también, ¿no? Es, siento todo esto, ojo con el diablo, porque el diablo salió como carta del mes. Entonces, siento todo esto pasionalmente, sale esto en la mente de la toda costa, ¿no? El paso, que rueden cabezas, no me importa. Me parece que no, que este mes, justamente lo que se te está pidiendo es todo lo contrario. Es todo lo contrario, conversar con amigos, que te den consejos, que te calmen, que te hagan mejorar este problemita. Veo como un problemita de autoestima realmente, Sagi. Espero que realmente puedas salir de ese bache. Mira, los enamorados, el carro, la luna, la justicia, el 5 de copas. Acá hay alguien que se ha quedado llorando, inclusive. Yo veo esto, ¿no? Para mí Sagitario está pasando un momento en que no le alcanza lo que está recibiendo. Por eso sale y busca, se va de viaje, va, viene. O no, o viaja mentalmente, también puede pasar eso, ¿no? Los que no tienen muchos recursos para viajar, viajan mentalmente. O evadiendo, inclusive, porque el colgado también es un poco de evasión, que es lo que había salido en la esquina, ¿no? Del pasado. Y bueno, esto, ¿no? Si estás en pareja, me parece que es un muy buen mes también para quedarse retranca con la pareja, pero ir, digamos, atento con esto de moverse tanto, de salir tanto por la noche, porque también puede ser eso lo que está ocurriendo, ¿no? Si estás en un lazo afectivo, puede pasar esto, ¿no? De que decís, como que tu pareja te dice, che, no parás de irte. Veo eso, tipo. Los enamorados más del carro es un amor que triunfa, que está todo bien, pero ahora es un momento medio nebuloso. Esa sensación me da. No sé si también hay mucha energía maternal. Como si fuese que hay una especie de madre o vos misma, por ejemplo, o tu pareja, no sé, alguien que tenga hijos que necesita este mes bajar 200 cambios, otra vez lo vuelvo a decir. La justicia, una necesidad de equilibrar. Yo veo también melancolía, un poco de nostalgia, un poco de... Realmente yo creo que las cosas son mejores de lo que pensás, Sagi, y hay mucho pesimismo. Pensás muy mal de cierta persona y yo creo que eso es lo que está te está impidiendo avanzar, digamos. Pareciera eso, no me parece que no haya amor, sino que me parece que lo que más hay es desconfianza o celos, ¿me entendés? Es como momentos de mucha locura. El loco también a veces, cuando está mal, viste, como, no sé, evasión puede ser también. Ojo porque el tema del 5 de copas, que es medio como una carta media depresiva, media de muerte, está en la salud, así que
Yo creo que es un mes, como te decía, para empezar a acomodar la cabeza, pero no tanto la cabeza, los sentimientos, ¿entendés? Hay gente que por ahí está muy enojada y cuenta hasta 10, y hay gente que está muy enojada y sale a dar una vuelta, hay gente que está muy enojada y sale a correr, hay gente que está muy enojada y medita. Hay diferentes maneras de tratar esto, pero es un mes puntual para calmarse. Calmar 200 mil millones de cambios. Si estás en pareja, yo te digo, hasta puede haber reposo, hasta puede haber, no sé, meditación, terapia, puede haber una persona de autoridad que realmente te. Por ahí tenés que pedir ayuda psicológica también, puede pasar. Esto que te decía, hay diferentes maneras de enfrentar el agua y el trigo, no solamente una cosecha. Puede que también, ¿no? Que hayas estado muy quieto, muy quieta y coseches algo. Digamos, tengas el resultado de algo. La olla del trigo no solamente es cortar y tener un resultado de algo, sino que también simboliza, las espadas son armas de doble filo, sirven para hacer daño también. Ojo con la olla del trigo, ojo con el exceso de enojo, Sagitario. Qué raro, Sagitario siempre trata de ser optimista y todo, pero yo creo que en el fondo, muy en el fondo, su cabeza no está funcionando. Hay unos sentimientos ahí que están molestando, digamos. Igual hay éxito final en el mes. Eso es lo que te quiero decir, Sagitario. Si escuchás este mensaje, te va a servir muchísimo. Mirá qué loco cómo salió de nuevo los problemas, las peleas. Y después el lirio. El lirio son flores blancas, pacíficas, muy positivo. El lirio también es madurez. Es un mes para madurar emocionalmente, pero tomárselo en serio, porque ya no se puede seguir así. Has pasado mucho estrés, has atravesado muchos obstáculos. Realmente igual está bueno saber, Saji, que nunca la vida es color de rosas también, ¿viste? Cuando hay un exceso de optimismo, por ahí uno puede tirarse hacia cuestiones que no son de las más favorables. Y bueno, es un mes para cortar con los problemas. O sea, a ver, si estás realmente en una cuestión recontra tóxica, es el mes para salir, es el mes para buscar ayuda, para hablar con amigos, con amigas, que te hagan salir un poco de este mambito negro que se ve, que solamente vos lo podés saber. Esperemos que no, ojalá que realmente las cosas estén fluyendo mucho mejor. Está muy bien aspectado para cambiar esos pensamientos negros, ¿eh? De nuevo, el lirio es madurez emocional, es por ahí cuando ya no podés más, realmente tu cabeza no para de pensar negativo, necesitas sí o sí cambiar el chip. Justo había visto. Había visto esos audios de WhatsApp ahí en Google que decían cambiar el chip y de repente una persona le decía a otra, tenés que cambiar el chip, tenés que cambiar el chip en un audio, ¿viste? Y pasa alguien en auto y lo reputea, ¡ah, la puta que te parió! ¿Viste? Y bueno, como te decía, tenés que cambiar el chip. Es como esa energía de darle muchos consejos a las personas de cambiar el chip y de repente vos no estás cambiando el chip. Dale ejemplo, Sagitario. O sea, realmente hay que parar esa cabeza. El audio de gente rota, ese era, no me salía. Bueno, cambiar el chip, me parece que sí, que es por ahí, ojo, porque los obstáculos son parte del juego también, eso es lo que te decía. Y bueno, Sagitario, espero que te haya gustado, qué sé yo, me parece que es un mes para dejar de arriesgarse tanto y conformarse un poco más con lo que uno tiene, que todo está mejor de lo que uno piensa. Realmente la positividad, el éxito en el hogar, hay novedades también, hay posibilidades hasta de comprar algunas cosas. Y bueno, todo se va a resolver equilibradamente siempre y cuando vos también así lo permitas. Así que espero, Sagitario, que te haya gustado. Suscribite, compartí y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un cariño.